¿Qué onda, mi gente de YouTube? Pues aquí los ando en el pecho, mis perros, como les gusta. Pues ahorita estoy probando cómo se escucha el audio de mi primera GoPro Hero 3 Black, hijo del maíz. Vamos a probar qué tan bien se ve, qué tan bien se escucha. Ojalá no me haya quedado afuera, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos una Rosita a la que vamos a enamorar ahorita. Hola, Rosita. Bueno, rosas, mejor dicho, va porque hay una, dos y hay otras dos en camino. Ustedes creo que no las van a poder ver. Bueno, les voy a hacer otro video mañana para que las vean. Y aquí la tenemos, la andamos paseando. Y tía, no le estén ensuciando esto. Aquí está muy polvoso, más bien. No le estén ensuciando porque tiene una otra bolsa encima. Y pues bueno. Aquí les voy a enseñar más o menos lo que estoy haciendo. Y otra voy a llevar una basura que tengo por aquí. Porque si no, yo sé la regañada, pues. Entonces mejor voy a echar esto a la basura. Miren, lavamos a este muñeco hace poquito. No sé si encerrarlo ahí. Voy a ir a comer. No he cenado todavía, entonces voy a cenar antes para poder. Me voy a ir pegadito ahí para que no miren la patente. Pero miren, este animal está chulo, este machito. Pero claro que nos encantan las hembritas también. Y yo extraño tener a esa Prado parqueada. Miren, aquí me pueden ver. ¡Ey, qué pedo! Ey, ustedes fíjense que ya ahorita salí en moto. Pero como el hombre ha pasado enamorado, no se acuerda de nada. Y yo no me acordaba que tenía esta cámara. Bueno, de la cámara sí iba, pero no me acordaba que tenía esta pechera. Y bueno, la pechera sí sabía dónde estaba, pero lo que no sabía dónde estaba era la base para andarlos aquí en la pechera, mira. Y pues entonces, mira, aquí está este muñeco, que solo son ganas para ir a la montaña. El bautizado Torá. Ve, hay una avispa ahí en el techo, ve. No la van a ver, yo creo. Pero bueno. Aquí andamos, si son nuevos suscríbanse, denle like, comenten, compartan, comenten ahí qué les gustaría ver. Hay una onda en la grada de la cruz que cualquier ratito se la voy a grabar. Voy a pedir colaboración ahí a una figura de presencia, de poder, de estatus, de crecimiento en TikTok. Yo no sé si estoy grabando, la neta, va, pero. No, si estoy grabando. Pero tenía que chequear. Ahorita la cámara no está cargada. Bueno, vamos a invitar a una persona especial al canal, ¿verdad? Para que nos platique, nos anime, va, porque ella tiene una voz bestial. Esa chava que vamos a invitar al canal tiene una voz bestial, o sea que es. Ella es periodista. Algunos la han de conocer, ¿va? Los que son de Catacamas la han de conocer. Pero bueno, allá tenemos la poderosa parqueada. Y en general lo que hice fue lavar aquí, lavar el carro para que quedara muñeco. Solo nos falta traer la bebesota. Hoy es Día de los Inocentes, 28 de diciembre del 2012. Qué pedo que yo estoy mencionando el 2012, ¿eh? Del 2023, 28 de diciembre del 2023. Ando reseca las manos porque le estuve dando con todo a la lavada ahí. Bueno, todavía no se ha apagado. Hasta que se apague le voy a dejar este vlog, va. Y lo voy a editar. Pucha, ¿cómo es la vida ahí? Antes que tenía una compu que le zumbaba todo cuando me ponía a editar videos. Editaba. Hacía cachimbo de videos. Y ahora que tengo una compu que pues, esa fregada es un avión, un jet, ese es un Learjet intercontinental. Casi no la uso para editar. Pero es que hemos concentrado la energía y las ideas en otras cosas. Pero vamos a tratar de crearle videos, va. Porque si Manuel se compró un Lamborghini con 4 años haciendo videos, ¿por qué yo no me voy a comprar mi Prado? ¿O por qué yo no me voy a comprar mi G63 AMG 4x4? La vamos a querer, va, y la vamos a ir a meter a las. Y bueno, amigos de YouTube, vamos a llegar hasta la parte final de este video. Creo que el lente de la cámara está chulo. Miren, esta cámara tiene varios micrófonos.
pero tiene un micrófono arriba, aquí, o sea, aquí, y otro en el costado. Pero a veces como que a los micrófonos les da por trabajar de la forma que a ellos les place. Estábamos en una pequeña sesión de fotos porque pues andamos aquí humildes ahorita. De ropa, digamos, de trabajo o de dormir prácticamente, ¿va? Porque nosotros los varones, calzoneta, camisa y a descansar, a ver, o si hace frío, suéter o lo que sea, ¿va? Pero hoy andamos con las poderosas, con las hieleras, con las que me molestaban mis compañeros del colegio por ir con botas de hule. Y yo, bueno, qué inconsciente es uno de joven que le por, bueno, el estrés de las inseguridades del otro, proyectarlas a través de burlas, de chistes, de risas. Ahí rebane, puro rebane. ¿Para qué les doy explicaciones lógicas o con palabras rimbombantes o complicadas, va? Como les iba diciendo, ir a meter una Mercedes-Benz AMG a las montañas, en campamento, o ya sea aquí en Cata, en el Murmullo, o en Culmí, en cualquier lado, va. Estoy con la mejor actitud, ahorita me siento bien, estoy grabándoles un video, compartiéndoles esta pequeña parte de mi día, esta pequeña porción de mi tiempo, tan valioso tiempo, eh. Llegarán a ese punto de su vida en el que cada segundo o cada minuto de su vida pues es algo valiosísimo, va. Y pues sí, aquí estoy. Ay, ya me están picando los zancudos, ya me voy a ir a acostar. Ya se está secando el poderoso, la poderosa Tora, la poderosa tortuga, le pusieron los amigos. Y pues aquí ando con las hieleras, con las que te hieren las patas, dijo, con las que te huelen feo los pies. Yo sé que va a haber alguien ahí que me va a decir, se dicen pies, se dicen mal olor y eso va, o pie de atleta en todo caso. Esta es la parte final o la parte de cierre de este video. Sinceramente, pues estoy muy, muy agradecido con Dios por la salud, por los buenos y los malos ratos que hemos tenido en este último año. Como les dije al principio del video, hoy es 28 de diciembre del 2023. A la fecha que estoy grabando este video, no sé cuándo lo vaya a publicar, porque todavía no lo termino de editar. Igual al final de este video les voy a dejar otra pequeña parte que tenía grabada aquí en la cámara para no dejarlo ahí. Se lo voy a compartir. Es una pequeña caminata, iba. No sé qué partes ponerles primero. La neta les voy a poner lo que ellos quieran porque es mi canal, ¿verdad? Bueno, es nuestro, ¿va? Pero en este caso, como ustedes no piden videos o no piden contenido, yo voy a proyectar o enseñarles lo que yo me sienta seguro. O lo que a mí me guste compartirles, ¿verdad? En todo caso, si eres nuevo, suscríbete. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. No te olvides de compartir. Estaré saludando a todas las personas que compartan los videos en Facebook y que manden captura a mi Instagram. Si sirve el enlace de mi Instagram, mándenme un mensaje ahí. Mándenme las capturas y eso. O síganme en mi Instagram. Arroba Abdul guión bajo Alexis, escrito con número 3, Alexis. Yo soy Alexis Alvarenga, la voz de Rango TV HND. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta, llegué al minuto tal de este video y me gustó. Bueno, amigos, espero no haberles estado tapando los micrófonos y que escuchen claro. Esta es la perspectiva de la cámara en visión wide. Yo lo miro un poquito pequeño. Ah, bueno, es que vengo de una GoPro Hero 9 Black, que desafortunadamente la vendimos. Pero esta es la primera que me compré y todavía la tenemos, todavía funciona, todavía escucha chingón. ¿Y qué creen? Al otro día anduve en la tienda donde compré la GoPro 9. Ay, ahí va mi sueño. Ahí va una NP300. Hey. Cualquier rato les voy a enseñar una trocona de esas, pero alguien, bueno, conscientemente yo sé que vienen meses muy difíciles porque se ven en enero y ustedes saben que uno en enero aquí en Honduras a veces está liso, liso, liso como el palo de indio desnudo o liso, liso, liso como la cabeza de un pelón. Entonces, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video. No te olvides de compartir.
y seguirnos en TikTok. Vayan a dejarnos rositas, vayan a dejarnos trenes, osos, bombas, galaxias y todas las vainas caras que tiran en TikTok para ver si nos compramos algo. Si ajustamos la GoPro 11 y la traemos y la grabamos y compartimos y toda onda. Y a ver qué onda. Ojalá tiraran un kit. Yo sé que hay una tienda aquí que vende el kit de creadores, que sale una cámara grande y toda la onda. Ya me estoy extendiendo. Lo que yo les quería compartir es ir a meter una Mercedes-Benz AMG G63. Pucha, creo yo, me voy a salir un poquito del tema. Creo yo que sería raro que un carro que vale casi, a ver, más de 7 millones. Oye Siri, ¿cuánto son 7 millones de pesos mexicanos en dólares? 412.434 dólares estadounidenses y 29 centavos. Pues ya lo oyeron, va. 412.434.29 centavos de dólar. 400 mil dólares por una, por un carro y que no sea 4x4. Obviamente es un motor V8, corre super chingón, tiene masajes en los asientos, asistentes para esta y esta y esta y esta otra vaina. Ya nos salimos de contexto, nos vemos en un próximo video. Si les gustaría seguir platicando, pues déjenmelo ahí abajo en los comentarios. No te olvides nunca de agradecer y como dicen muchos, muchos, muchos youtubers, no olvides de siempre sonreír, aunque estés triste. Hay días que horrible, pero así es la vida. Nos vemos.